Hola amigos, bienvenidos una vez más a Impulse TV. Yo soy Rodrigo Bonfil y el día de hoy estamos en el estreno con causa de la película Corazón Borrado. Jared, I want you to do well. I want you to have a great life. I love you, but we cannot see a way that you can live under this roof if you're going to fundamentally go against the grain of our beliefs. Jared, tell me the truth. That's all. I think about men. I don't know why. And I'm so sorry. Ahora estamos con Tefi, acabamos de salir de ver la película. Cuéntame. No, me encantó la película, está muy bonita, lloré mucho, pero tiene un gran, gran, gran mensaje. Claro, sobre todo, bueno, todo en el marco de la Liga LGBT, que estamos todos unidos para dar un mensaje y frenar todo este movimiento. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues bueno, primero que vayan a ver la película, creo que tiene un gran mensaje y te da una idea, pues creo que inclusive en la película todavía está muy sutil los tipos de métodos que llegan a utilizar en estos ecocig, están muy sutiles, digo, están fuertes en la película, pero creo que todavía hay cosas mucho más fuertes como las violaciones correctivas en temas de lesbianas, esto de que los privan de la libertad, los tienen hasta 3 días en un cuarto sin poder dormir, comer. Entonces creo que son como métodos muy denigrantes y que son prácticamente torturas. Entonces vayan a ver la película para que conozcan acerca de esto y que investiguen más, que se metan a la página de www.nomasecosic.com, ahí pueden ver toda la información y pues que se informen acerca de esto, ¿no? Que son cosas que queremos con la Liga de la Justicia y todo este grupo que formamos, pues son iniciativas que buscamos que se avalen en temas legales para que se prohíban, porque son cosas urgentes. Los jóvenes que viven en temas de estas situaciones, pues realmente la pasan muy, muy mal, son traumas que quedan de por vida. Entonces, pues sí, informarnos, visibilizar el tema, apoyar ese tipo de iniciativas y buscar que se prohíban, ¿no? Sobre todo alzar la voz, en la página ahí pueden hacer sus denuncias y entre más gente se una en este movimiento, más vamos a llegar más lejos. Exacto, de hecho en la página pueden dejar sus testimonios o bien si saben de alguien, invitarlo a que alce la voz, porque esta es la forma, entre más testimonios tengamos, pues mejor, ¿no? Porque de esta forma podemos tener bastante evidencia al respecto de esto y así podemos como mostrarlo a la gente para que vean que esto es algo que está pasando en México en el 2019, que es como algo que a mí todavía me sorprende. Y bueno, con esos testimonios poder presentarlo a temas de gobierno para que más rápido se prohíban este tipo de terapias. Bueno, ni siquiera son terapias, más bien correcciones. Pues muchísimas gracias por estar unida en este movimiento, por alzar la voz y pues ya invitaste a toda la gente a ver la película. Así es, y no, y el honor es mío formar parte de este grupo, de este equipo tan bonito de gente, que tenemos la misma intención, ¿no? Como alzar la voz en este tipo de iniciativas. Gracias. A ti. Ahora estamos con la guapísima de Mónica Garza. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, pues aquí saliendo de la película. ¿Qué te pareció la película? ¿Qué piensas? Me conmovió muchísimo, me pareció muy buena, me pareció que son exactamente las cosas que suceden y ni siquiera en el peor de los casos, porque conocemos casos mucho peores. Sí. Sin embargo, me parece que es muy importante que se ponga y que se abra a todo público, de qué mejor manera que en el cine, para explicarle a nuestra sociedad lo que está pasando, no nada más en los Estados Unidos, no nada más en Australia, no nada más en Canadá, sino en México, en muchos países de América Latina, de Europa, de Asia incluso. Pero en México también están ocurriendo estas cosas, que es una violación clara a los derechos humanos más elementales, sobre todo de los jóvenes, y que tenemos que impedir. Claro que sí, pues por eso hoy en día estamos unidos muchísimos en la Liga LGBT, pues simplemente invitar a la gente a que se suma a este movimiento. Necesitamos voces como la tuya para llegar muchísimo más lejos. Y pues, ¿qué tienes que decirle a toda esta gente que sigue muy escéptica o simplemente también la familia que sigue sin informarse o qué tienes que decir? La familia, como siempre nos encanta llenarnos la boca diciendo que la familia somos la base de la sociedad y efectivamente somos la
base de la sociedad y somos la base de la no discriminación también. Porque si empezamos por dar el ejemplo, no discriminando desde nuestra propia familia a cualquier tipo de persona que opte por ser distinta en cualquier manifestación, vamos a generar un mensaje mucho más importante a la sociedad y vamos quizá a conseguir ser una sociedad más compasiva y más sana. Claro que sí, pues muchísimas gracias por tus palabras. Gracias. Y a sumarnos muchísimas más personas a todo este movimiento. Sin duda que sí, sin duda que sí. Lo que debemos de hacer es una sociedad más allá de ser una sociedad inclusiva y más allá de ser una sociedad no discriminatoria. Lo que no se vale es no ser una sociedad informada. Claro que sí, la información empodera. Gracias. Estamos con Erudito, un miembro más de la Liga LGBT. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú, Rodrigo? ¿Cómo la pasaste hoy? Muy bien, muy, muy conmovido, la verdad. ¿Sí? Venimos saliendo de ver la película y pues sin duda es un tema muy fuerte que toca fibras como muy sensibles en toda la comunidad. Pero pues cuéntame tu experiencia más bien. Pues yo la verdad no sabía qué esperar porque luego pienso, voy a llorar porque lloro, soy súper chillón, entonces lloro con todo. Entonces dije, seguramente voy a terminar llorando, todo el mundo me va a ver, voy a hacer un meme, algo va a pasar. Pero gracias al cielo, la película está muy bien llevada, los temas están, los sentí muy actuales, los sentí muy serios, tratados con la dignidad que se merece. Y eso me gustó mucho. Es un tema que necesitamos exponer más, que darle más visibilidad quise decir, y pues nada, invito a que la gente vaya a ver Corazón Borrado, que está increíble. Claro que sí, y pues no nada más a ver la película, también perteneces a la Liga LGBT que está haciendo como todo este movimiento, pues también invitar a la gente a que se sumen y que alcen la voz, porque como nos han dicho muchos de los invitados, hay muchas voces silenciadas y pues alzar la voz. Correcto, y a veces pensamos que la Liga LGBT suena como algo súper, suena como de superhéroes claramente, claro, sí. Y el punto es que cualquier persona se puede sumar a la liga, no es nada difícil, no tienes que tener millones de suscriptores, no tienes que tener una empresa, tienes que ser una persona que le interesa a la comunidad LGBT, que le interesa sacar adelante, darle visibilidad, exponer, dar tiempo, voluntariarte para hacer eventos como este, en donde mostramos películas, mostramos que no se puede seguir con esta ideología de la SECOSIG, ¿sabes? Y pues eso, invito a todas las personas que están viendo esto a que se unan a la liga, a que busquen cómo ayudar en sus desde su local, microlocal, que sea en sus colonias o en sus comunidades, hasta algo súper grande que es la política o algo nacional. Únanse, súmense, levanten la voz, es lo que necesitamos. Claro que sí, pues muchísimas gracias por tu mensaje. Gracias a ti, Rodrigo, cuídate mucho. ¡Adiós a todos! Y bueno, ahora estamos con Semoa. Semoa, venimos saliendo de ver la película, ¿conmovida? Muchísimo, me hierve la sangre porque me toca las fibras más sensibles. Ustedes no saben todo lo que yo he pasado por ser quien soy y ya pasé prueba, o sea, ya soy libre, ya soy Semoa, ya canto, ya soy quien soy, pero me costó mucho trabajo. Uh-huh. Y me empatizo con los demás y me duele su sufrir y me duele saber que hay gente infeliz y gente con pocos huevos de pelear. Uh-huh. Y realmente me hierve la sangre de querer ayudar a esa gente y ayudarme a mí, porque yo también no soy tan libre. O sea, yo también en el amor está de la verga, pinches güeyes que nos agarran a las mujeres trans, nos meten mano como si tuvieran derecho, o me hablan a las 3 de la mañana, o sea, también no es fácil amar y nos surge a todos ser felices y encontrar el amor y que sea todo más fácil. Entonces veo esta peli y te juro que mis avenas de Mujerz hierven. Yeah. Hierven porque realmente hay mucho que hacer y uh-huh. Es muy importante no solo la peli, sino como el mensaje sobre apoyar a la comunidad LGBT en todos sus ámbitos. Uh-huh. No solamente en pedo de las terapias de conversión, que ahorita es el tema, pero en muchas otras cosas hay que hacer mucho ruido. Uh-huh. Y pues qué bueno que inventaron esta peli para generar conciencia, y qué bueno que ustedes están aquí, y qué bueno que yo puedo hablar, y qué bueno que tenemos un micrófono para poder tener la oportunidad de decir, güeyes, despierten. Despierten, claro que sí. Pues estamos lo para he eso está, todo ya. Está la, no, así no hay claro, más preguntas. Más claro ni el agua, y pues como que necesitamos ese coraje, transformarlo en amor, en arte. Y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Y en cosas. Sí, pues muchísimas gracias.